Hola chicos, ¿qué tal? ¿Ya están practicando ya el doble? Porque es muy importante que sigas practicando del doble, chicos. Porque el doble nos va a ayudar a formar lo que es la tabla de multiplicar del 12 a campeones y campeonas. Sigan practicando en casa también con las etiquetas. Está bien, por ejemplo, con la etiqueta de este tarro de leche. A ver. ¿Ya? Por ejemplo. Cuesta 2 soles. Quiero aplicar solamente que sea doble. ¿Cuántos tarros de leche tendría que comprar para que sea doble? 2 tarros. 2 tarros de leche, ¿no es así? Acá también en el precio de la gaseosa Guaraná que cuesta 8 soles. Para aplicar doble, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 2 veces 8. ¿Cuánto es? 16. 2 veces 2, ¿cuánto es? 4. ¿Te estás dando cuenta? La galleta Chocobun que costaba 3 soles. Quiero aplicar doble. ¿Qué voy a hacer? 2 veces 3. ¿Cuánto es 2 veces 3? 6. ¿Viste? Ahora, con este también, con esta conserva de durazno, que cuesta 12 soles. Para que sea doble, ¿qué voy a hacer? 12 más 12. ¿Cuánto es? 24. ¿Viste, campeón? También puedes seguir trabajando con tus etiquetas. Por eso también te dice armar tu mercadito, porque eso nos va a ayudar a seguir practicando. Practica también así en casa. ¿Está bien? Listo. Vamos a dejar de lado ahora el doble, ahora para entrar a nuestra clase de razonamiento verbal. ¿Está bien? Porque hoy vamos a hablar acerca de los parónimos. Vamos a hablar acerca de los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son palabras que tienen parecida pronunciación y escritura diferente. Recuerda, parónimos son aquellas palabras que tienen parecida, dice, ¿ah? Parecida pronunciación y su escritura. Pero, ¿qué pasa? Su significado es diferente. ¿Ok? Palabras parónimas son aquellas que tienen pronunciación y escritura parecida, pero su significado es diferente. Para poder tú darte cuenta del significado de las palabras, con ayuda de tu papito y tu mamita, puedes buscar el significado de las palabras en nuestro diccionario. ¿Está bien? Con eso va a ser mucho más fácil. ¿Recuerdas cuando hicimos el orden alfabético en nuestra clase, en las clases pasadas? Teníamos un orden alfabético de la A hasta la Z. Y en el diccionario también las palabras están ordenadas de esa forma. Primero está la A, luego la B, luego la C, luego la D. Así. Y con ayuda de eso ya puedes estar buscando tu campeón, campeona, en tu diccionario el significado de las palabras. ¿Ya? Entonces, acá en las palabras parónimas, como ya sabemos que son palabras que tienen escritura parecida y también su pronunciación, pero el significado es diferente. Por ejemplo, hambre, hombre. ¿Tienen pronunciación parecida? Sí, hambre, hombre. ¿Y escritura también? Parecida. Pero su significado es diferente. Hambre, ¿qué es? Ay, de la necesidad de comer algo. Hombre, ¿quién es? Una persona, un ser humano. ¿Son palabras parónimas? Claro que son parónimas. Ahora, bala, pala. Tienen pronunciación parecida y escritura también parecida. Pero su significado es diferente. Bala, ¿qué cosa es? La munición que tiene una pistola o una arma, ¿no? ¡Pum! Para disparar. Pala, ¿qué cosa es? Una herramienta para sacar tierra, ¿no es así? ¿Recuerdan? ¿Viste? Estas dos palabras también son parónimas, porque tienen pronunciación parecida y escritura también parecida. Tallo. Tallo. Tallo, ¿qué cosa es? Claro, parte de la planta.
callo del verbo callar. Cuando estás llorando, calla, calla. Lo consuelas para que calle, ¿no es así? Entonces, ¿viste? Que el significado es diferente. Abeja, oveja. También tiene pronunciación parecida y también la escritura. Pero su significado es diferente, ¿no? La abeja es de esa abejita que es un insecto. ¿Qué cosa nos da? ¿Qué lleva? ¿Qué cosa? Nos ayuda a dar la miel, ¿no es así? Para poder endulzar nuestros postres. Oveja, ¿qué cosa es? Un animal ovino. ¿No es así? ¿Viste qué significado es diferente? Pues hoy, chicos, vamos a hacer este ejercicio en razonamiento verbal. Practica, campeón y campeona. Ayúdate con el diccionario, ¿ok? El diccionario te va a ayudar a averiguar más acerca del significado de las palabras. Es muy importante que tú desde esta edad ya conozcas el significado de las palabras. De esa manera tú ya vas a enriquecer tu vocabulario y tu forma de expresar. Ya, campeón y campeona, esto es lo que vamos a desarrollar en razonamiento verbal. Y les voy a recordar, practiquen con las etiquetas el doble, chicos. Practiquen jugando en casa con papá, con mamá. Y vas a darte cuenta que ya estás multiplicando, como les decía. ¿Cuánto costaba esto? 8. Entonces, 2 veces 8, ¿cuánto es? 16. ¿Cuánto costaba esto? 3. ¿Cuánto costaba esto? 3 soles. Y para hallar el doble, ¿qué voy a hacer? 2 veces 3. ¿Cuánto es 2 veces 3? 6. ¿Viste? Ya estamos practicando multiplicación. Y así ve practicando con las etiquetas que has formado en tu mercadito para que ya tu cerebrito vaya procesando y de esa manera ya estamos aprendiendo la tabla de multiplicar del 2. ¿Ya, chicos? Eso también es mi recomendación. ¿Ya? Mis amores, nos vemos. Sé que van a trabajar también bien las palabras parónimas y también el doble. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos mañana en nuestra siguiente clase.